de las redes sociales, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos totalmente en vivo. El general Tachuco ya no viene porque viene haciendo estaciones. Pero yo me encuentro aquí con mi amigo. Eres Selvin, la mera brasa. Vamos a ir avanzando porque como viene parando bastante, Selvin. Sí, es que no me quiero helar, mi gente. En verdad siempre tengo que ir haciendo movimientos, acá caminando, trotando, como sea. Pero necesito ir haciendo movimientos porque si me helo, muy feo helarse. Porque ya los huesos ya están calientes, entonces hay que seguir. Ah, la meta. Hay que llegar hasta el final, ¿verdad, Selvin? Sí, hay que llegar hasta el final. Sí, y es cierto lo que dice Selvin, o sea... Sí, porque uno... imagínense, para volverse a levantar, agarrar fuerza, no cuesta. Y pues ya los huesos ya están activos, ya. Es cierto. Hay que estar caminando, uno tiene que ir. ¿Y cómo hará la gente que no corre, que no camina ni corre, ni nada? O en carro, en moto. Bueno, sinceramente, porque el primer paso no entrena. No entrenan nada. O tal vez no tienen pasión, ¿verdad? Sí. Esto se necesita pasión, ¿verdad? Si usted no tiene pasión por correr, entonces, claro, se va a cansar. Va a decir, ay, me dan las piernas, ay, me duele esto, pero no. Cuando uno tiene pasión, se esfuerza todo lo posible. Mire quién va aquí, ¿eh? Marco Antonio López, la mera brasa. ¿Cómo está? Ah, mire, ve, nos encontramos. Mi clase. Estamos aquí con Selvin, ¿eh? Este señor. Sí. Saludos, bendiciones a toda la gente de Lempira. Ahí está, gracias Lempira. Y saludos, bendiciones para todas las personas que juegan aquí. Saludos a todo el pueblo de Taulavé. Verdad, aquí vamos, mi gente, aquí vamos relajados, allá caminando. Ahí está, mire. Saludos, guapo, bendiciones. Dios les bendiga. Estamos aquí activos. Bueno, ahí está, mire, Selvin. Vamos a ir hablando un poquito adelante porque es cierto. Sí, vamos a ir caminando, gente, porque el problema es que lo vamos a helar y ya una vez la cuesta arrancar de nuevo, ¿verdad? El carro de nuevo. Entonces vamos a ir caminando nosotros adelante, pues, aquí con... ¿Con Joaquín Díaz, el Politúber? Ah, Joaquín Díaz, el Politúber. Ahí está, mi amigo. Aquí tienen que seguirlo en las redes sociales. A Selvin, ¿cómo aparece usted en TikTok? En TikTok, Selvin Márquez. Selvin Márquez. En Facebook, Selvin Evangelista. Sí, Selvin Evangelista. Ahí solo tengo una cuenta, mi gente, porque muchas personas crean cuentas falsas. Así que no se dejen engañar, ¿verdad? No se dejen engañar, solo en los videos que he transmitido en vivo, pues solo tengo una cuenta que es Selvin Evangelista, salgo con mi novia allí en el perfil. Ahí usted va a ver las transmisiones que hace poco hice, única cuenta que tengo. Así que no se dejen engañar, mía. Solo donde hay transmisiones en vivo, señores. Porque obviamente nadie le va a robar las transmisiones y nadie va a transmitir por él, nadie va a poner. Entonces, solamente donde hay transmisiones en vivo tienen que seguirlo a él, porque el reto termina el jueves, pero nosotros continuamos trabajando. Selvin ahora es un hombre que a partir de este reto, la vida le ha cambiado, gracias a Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Sí. ¿Verdad? La honra y la gloria sea para Dios. Entonces, desde Nueva York, dije saludos. Saludos hasta Nueva York. Saludos hasta Nueva York. Selvin, la gente me ha estado preguntando a mí, ¿por qué usted decidió correr? Ah, porque yo sentí pasión, la verdad, por apoyar a Ching, mi gente. ¿Qué estaba haciendo usted ese día de que llegó la barca? Yo estaba en la casa, no tenía trabajo, mi gente, lastimosamente. Pero yo me ponía a entrenar en la casa, yo ni sabía por qué entrenaba. Me ponía a correr alrededor de la casa, va de correr yo. Y decía yo, y, bueno, a mi novia le decía, ¿por qué era que entreno tanto? ¿Qué era que Dios quiere conmigo? ¿Qué tanto entreno yo? Pero no sabía que Dios me iba a enviar a apoyar a Chía, ahí a Ching, en el recorrido. ¿Verdad? Dios es bueno, Mayer. Sí. Y ahí, es ahí donde yo me motivé y aquí vamos. ¿Verdad? Y aquí ya llevamos 7 días con este, mira. Siete días, mira. De 9, 7 días. Nosotros llevamos 9, él lleva 7. Espera, ¿cómo estás? Mira la gente, está esperando a Ching. Ahí está Ching, ahí en la estación ahorita. Ahí está, ahí está. Me cago esta, ya. Hacer. Aquí vamos. Qué gusto. Sí, ya viene por ahí. Sí, vamos a ir avanzando nosotros. Vamos a la Tegu. Ahorita vamos a llegar hasta ahí, hasta... Aquí nomás es, ¿verdad? La cabaña, ¿sí? ¿Listo? Bueno, mira, ahí está la gente saludando a nuestro amigo Selvin. Usted lleva 7 y yo 9. ¿Cómo 9 qué? 9 días. Usted lleva 7. Sí, el varón lleva. Y él, como le digo, él hijo del llamado Dios, ¿verdad? Entonces, usted llegó con su mochilita a las 6 de la mañana, ¿a qué hora llegó? Sí, como me levanté temprano, como a las 5. Y yo llegué allá, ya me estaban estacionados ahí como a las 6 y media. Llegué temprano, ahí como a las 6. ¿Verdad? Y empezamos a correr, pa. Sí, y ahí donde empezamos nosotros. ¿Usted ni imaginaba? ¿Cómo está? Gracias ahí a Dios. ¿Cómo está? Dice, un abrazo para los tres, dice, los amamos, dice.
O sea, para usted, para Chiqui, para mí. Reto que haga el reto de la policía. Sí. Usted es el que sabe allí. Pues, correcto. ¿Qué es el reto de la policía? Ah, es que quieren que hagamos el reto de Comando Cobra. Con fusil, la gente pechada, abdominales, corriendo. Ahí de repente, gente, vamos a ir entrenando más. Ey, ¿y qué le pareció la canción de la abuelita que canté por ahí? No, está bonita la canción. La motiva a uno. ¿La había escuchado usted alguna vez? No, nunca la había escuchado. Bueno. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué opina la gente si ponemos a nuestro amigo Selvin al reto de policía por un día o Comando Cobra por un día? ¿Qué dicen ustedes? Saludos desde Choluteca, dice. Saludos hasta Choluteca. Hasta la zona sur del país. Saludos desde Los Ángeles, California. Dios les siga dando mucha fortaleza, bendiciones. Gracias por lo que están haciendo. Saludos desde Nueva York. Bueno, mire. ¿Viene el arco todavía? De todos lados, ¿va? Sí, de todos lados está saludable. Si alguna gente quiere comunicar con usted para darle alguna donación, para algún apoyo. Porque miren, vamos a hablar claro. Aquí Selvin no tiene trabajo, ¿verdad? No tiene trabajo. ¿Para este reto voy a quedar? El hombre no tiene trabajo, pero nosotros estamos tratando de apoyarlo para que el hombre tenga... Bueno, ayer una persona le donó 300 lempiras, $300, y eso le va a servir para pagar una deuda que tú tenías pendiente, ¿verdad? Sí, una deuda. Otra persona le regalaron una ropita por ahí. Alguien, que lo vamos a decir aquí, Supremo, en vivo, le dijo que le iba a regalar un televisor, ¿verdad? Ajá. Supremo. Así que etiqueten a Supremo y díganle que se comprometió con nuestro amigo Selvin a donarle un televisor. Entonces, Supremo, que también hace buenas obras, se comprometió y yo sé que lo va a cumplir. Yo sé que lo va a traer. Entonces, hay que admirar ese trabajo de Supremo. Y hay que admirar esa obra, pues, porque le nació el corazón. Entonces, vamos nosotros a tener que buscarle trabajo. ¿A qué se dedica usted? Soldadura. 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 Bueno, si alguien nos está viendo ahí, ocupa soldador, aquí tenemos a nuestro amigo Selvin, que él, con mucho gusto, pues, los va a apoyar. ¿Verdad? Apoyemos, jóvenes. Aquí somos hondureños todos. Aquí todos somos personas que nos apoyamos, pues somos un hondureño más. Y entonces tenemos que apoyarnos entre todos. Pues gracias, por supuesto, a toda la gente que ha apoyado a nuestro amigo Selvin. Sí, etiqueten a Supremo. Desde Las Amanicos, Mayagua, para Alejandra Pacheco, dice por ahí. Ojalá y puedan ayudarle con un trabajo. Vamos, sí, eso es lo que queremos. Porque aquí todos nos apoyamos, señores. Gracias a Dios, yo ya tengo mi trabajo. Pero nuestro amigo Selvin ocupa un trabajo ahorita para poder sufrir algunas necesidades. Pues gracias a Dios y a las personas que le han donado algunas ayudas y que le, por supuesto, le ha ayudado, ¿verdad? Sí, mira, sí. Ahí anda la calzoneta, hasta sí. Con medio anda. Sí. ¿Mire? Y ¿cuál es la página, muchachos? ¿Cuál es la página? En Facebook, Selvin Evangelista. Selvin Evangelista, ahí salgo con mi novia en el perfil. Ahí sale con la novia él y, por supuesto, es donde él hace transmisiones en vivo. Sí. ¿Ah? Le debería abrir una página, ya está abierta la página, MultiTV. El Sur Lempira, hay trabajo de soldador en el sur. Vaya, ahí está, en el sur, hasta el sur. Desde Santa Cruz de Yojoa, gracias por apoyar. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos? Aquí, mire, aquí vamos con nuestro amigo Selvin. Vamos caminando porque Chin viene atrás, muy atrás. Y no nos queremos helar nosotros, tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Sí, es cierto. ¿En la escuela anda? Ah, bueno, anda en una escuela, Chin. Visitando una escuela y nosotros, en mi caso, pues yo voy más de la rodilla y no puedo correr. Y si me pongo la parte de Chin, me voy a lesionar más, entonces mejor me voy caminando. Porque llegar, vamos a llegar, ¿va a ser bien? Sí, llegar siempre vamos a llegar, ¿verdad? Despacio, caminando, trotando, como sea, pero vamos a llegar. Así. La cosa es cumplir el reto. Dice, mándelo para Choloma, acá le doy trabajo de soldador. ¿Va? Sí. ¿A dónde gracias. Quiere trabajar usted? Bueno, yo el que decide, ¿verdad? Yo me dejo guiar por Dios y Dios sabrá cuando termine el reto. Y entonces, yo invito a todas las personas que me puedan escribir allí en WhatsApp. Yo soy de Yojoa, hermano, dice. Saludos. Saludos a Selvin. Yo soy de Yojoa, dice. San Pedro Sula, saludos, dice. Bueno, entonces, apoyemos. Miren, sinceramente, es algo bonito porque Selvin tiene un corazón muy noble. Y más adelante, pues, les vamos a contar algunas experiencias que hemos tenido con nuestro amigo. El hombre, sinceramente, por eso es que Dios le ha dado esta oportunidad. Para que sea un momento de apoyo para él. ¿Con quién vive usted, Selvin? Vivo con mi madre. Tengo dos hermanos y un padrastro. ¿Dos hermanos? Sí, dos hermanos tengo. Dos hermanos y su padrastro, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Su mamá trabaja? Sí, ella trabaja lavando ropa, haciendo pan, tamales. Eso trabaja mi mamá. Es bien humilde ella. Sí. ¿Y sus dos hermanos? Tengo otro, un hermano que se llama Carlos, que trabaja de soldador. Ahí en Ciguatepec, ahí por el sureño. No sé si lo conocen, se llama Carlos Javier.
esperemos a Chin un ratito acá. Y echémoslo acá para que platiquemos con la gente para que. Vamos transmitiendo en vivo aquí. Miren, está nuestro amigo, ¿ves? Estamos transmitiendo en vivo y estamos contando un poco la historia de nuestro amigo Selvin. Entonces, su hermano es soldador. ¿Y su otro hermano? Trabaja aprendiendo en un taller de pintura. Ah, pucha, qué bueno. Saludos a toda la gente de la vez. Ahí está. No, es que tiene gente. Mire, salud. Sí, sería bueno que por TikTok hiciera live para apoyar a Selvin. Ah, también, mire. Hay que hacer TikTok para apoyar a Selvin. Sí, entonces sería bueno hacer un... Sí, mire. ¿Es por Facebook o TikTok ahí? Por TikTok. Saludos. Isana, mándeme su WhatsApp. Sí, mi WhatsApp se llama el 95-28-16-90. Ese es mi WhatsApp, mi gente. Bueno, anótenlo ahí, por favor, la gente que está pendiente ahí. ¿90 y qué? 95-28-16-90. 95-28-16-90. Anoten ahí para que contacte con nuestro amigo Selvin, la persona que quieren apoyarlo, ¿verdad? Aquí, como le digo, no es nada de obligación ni nada, pero todo suma. Todo suma. Recuerde que la causa por la que andamos corriendo es por mil escuelas. Gracias a las personas que me siguen ahí en TikTok. En TikTok lo tengo como Selvin Márquez. Ahí está, Mercedes Hernández, ahí notó el número, 95-28-16-90. Sí. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Gracias. Saludos desde Jauterique, como allá. Yo voy a tirar a Manía, Jauterique, ahí queda cerca. Ah, seguro, ustedes ya la conocen ahí. Sí, bendiciones para los dos, sigue adelante, Selvin, ya casi, ya falta menos. Gracias por representar nuestro pueblo de Tablavé. Saludos hasta Tablavé. Sí, la gente de Tablavé lo ha apoyado bastante, ¿va? Sí, gracias a Dios. Verdad, ayer fui a Tablavé. A ver, sí, ayer, sí. Ayer me vine de Tablavé hasta Tanglí del Paraíso, saludos. Número de todavía no abierto. Todavía no, pero si quieren también yo les puedo dar mi número de cuenta, pero me tienen que escribir al privado porque no puedo andar dando mi número de cuenta. Me lo mandan a mí, yo se lo entrego al hombre aquí. Vamos a estar hasta el jueves. O también, yo también tengo un número de cuenta. ¿Qué banco? Banco. Mira, prima, yo tengo un número de cuenta, me pueden escribir también al privado. Ah, bueno, exactamente. Porque ayer mi gente, yo verdad, como era un poco ignorante en eso de TikTok, ayer por andar publicando el número de cuenta en TikTok, una imagen, más bien me dijo que no podía publicar TikTok ahí, que no. No le creo. Y lo voy a hacer varias veces, me dijeron bloquear, me dijeron. Ah, entonces son cosas que uno tiene que aprender. Sí, que el nombre de identidad no se puede publicar en redes sociales. Entonces, fotografías así con tarjeta de identidad no se puede publicar. Ahí vamos a ir enseñando un poquito a nuestro amigo Celio para que se vaya informando. Y por supuesto, la misión de él ahorita es el reto, pero después él es evangelista, es predicar la palabra de Dios. Es una persona muy humilde, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden apoyar. Que Dios los bendiga, el Señor Joaquín, por el gesto de la humanidad. Ahí vienen ya. Sí, bueno, mire, ahí mi gente van a dar una entrevista, ahí vamos a seguir entonces conversando con ustedes. Y ahí síganme en TikTok. Síganme en TikTok y ahí está el número para que lo puedan... le pueden enviar lo que ustedes gusten, ¿verdad? Ahí está el número. Vamos a ver una entrevista ahorita porque el hombre es tendencia ahorita. Yo le puse ahorita el chico tendencia, va. El chico tendencia, me acuerdo. El chico tendencia. El chico tendencia, ahí está. Ven. Vamos con el famoso Maldito y con el gran Selvin. Maldito, ¿cómo ha recorrido estos casi 12 kilómetros que se ha echado, Maldito? ¿Cómo ha sido? Estamos al 100 apoyando siempre lo que está haciendo. Estamos aquí con Selvin. Selvin, ¿cómo se siente? Desde el día cero, acompañando. Yo estoy de 5 metas. Yo tengo muy alegre con Selvin, por esta buena joven que están haciendo. Dios le bendiga, Polituber dice, si lo da de corazón, no pida, recuerde que cada buena acción... A ver, no, claro, es que no estamos pidiendo, no que le digo yo, porque sinceramente, miren, yo... es conmovedor, porque... Uy, es conmovedor, es como... No, voy a caminar. Es conmovedor porque es una persona muy humilde, créanmelo. Miren, yo les voy a contar acá. Yo cuando ando mal de la rodilla, pues no traje unos tenis, sinceramente lo digo, no traje los tenis. Y... ayer a nuestro amigo Selvin le regalaron un par de tenis, man. Él andaba dos pares de tenis, le regalaron dos pares de tenis, más los que andaba él, eran tres. Entonces ayer yo bromeando y le dije, préstame, le digo yo. Me dice, con todo gusto, porque yo ando, dice, y para que su rodilla no se moleste más, se lo voy a prestarme. Y si los ocupa, se los regalo, me dice, o sea,
me conmovió tanto eso que, no sé, es un digno ejemplo, digno de admirar. Entonces, gente así quiere Honduras, dice, sí, es cierto. Se conectó el jefe Lisandro, dice. Sí, entonces, es bien, bien conmovedor, como les digo ya. Sinceramente que debemos de tomar las cosas buenas, de ejemplo. Debemos de tomarlas porque Dios nos da a todos un corazón y un sentimiento y que debemos hacerlo, pues. Uy, Joaquín, con el permiso de su novia, usted es mi amor platónico, pues. Saludos desde Comayagua, gracias a toda la gente. Mira, aquí vamos, ¿ves? Aquí vamos con Chico y Llama. Ahí vamos, mire. Humilde, saludos desde Valencia. Saludos desde Jamaní. Saludos. ¿Cómo se registra en TikTok? Dice. Ya sigue mejor de su vida. Sí, tiene que. La verdad que es que no sé. No sé si mejor o cómo está la situación porque me molesta para correr. Yo puedo caminar y todo, pero me molesta para correr. Entonces. ¡Dios! Entonces es complicado. Vamos, 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 vamos. Sí, va, así ando yo. Sí. Queremos ver al chino, dice. Bueno, ya me ponen ahí. No es chino, es japonés. Es japonés. Gracias a las 600 personas que están conectadas. Dios les bendiga. Saludos, dice. Gracias. Gracias. Quisiera acompañar, pero no puedo. Saludos por el YouTube. ¡Sí, se fue! A nuestros amigos, ve. Cabe la mera brasa. ¿Desde dónde? ¡Ajá! ¡Los rurales, la veo, ve! ¡Qué belleza! ¡Acompañando a Chico y Llama! ¿Tiene? Vamos a tratar de correr otro poquito. ¿Para avanzar? Sí, para avanzar. Porque aquí vamos, señoras y señores. Aquí está nuestro amigo Chico. Estamos en vivo para la gente de Jabalí Comayagua. Saludos especiales. La gente de Comayagua. Ya acá llegamos a la meta del día de hoy. Saludos, sigue adelante, Joaquín. Ayer porque no corrieron, porque fue día de descanso. Siento mucho por no decirle, gente, lo llevé a comer sopa de mi mamá. Lo siento por no decirles, pero fue algo que me pidieron que iban a ir a mi casa, pero no querían. Mucha gente porque andaba cansado, ching. Ahí le voy a publicar la foto. Comiendo sopa con mi mamá. Ching, pues ya, señores. Llegó a dejar venir, pero no se dieron cuenta. Así que lo siento. Lo siento mucho, señores. Pero vamos a ir. Vamos a preparar algo ahí para que vaya a Lejamaní. Pero tenemos que hacer algo bueno, nuestro amigo ching, pues ya. Todo grande, dice. Ayer no corrimos, ¿verdad? No corrimos, saludos. Pero ya había comido a comer pollo de la casa. No, comió, miren, me comió sopa, una sopa que le dio a mí. Qué rico, creo que fue el jueves. Sí, es una sopa. Una sopa. Gallina india. Con maíz de arroz. Sí, hombre. Son las mejores. Arroz de maíz. Arroz de maíz. Arroz de maíz. Siempre sonriendo, Poli, siempre, siempre. ¡Ey!
pero me estoy viendo, no puedo correr mucho. Mira, aquí voy. Aquí voy. Buenas tardes, patria querida. Saludos. Para Joaquín, dice por ahí. Ya me foto y firma autógrafo que la primera tome. Mínimo tiene pira, dice. Ya no con Joaquín, vaya en carro. Bendiciones, es un ánimo. Sin duda había más policía como él, estuviera mejor, dice. ¡Vámonos, vámonos! Cuando mi abuelo tenía 101. Vamos, Selvin, mire, estamos viendo a Selvin ahí, ve. Selvin va con todos los ánimos de todo, ¿eh? Selvin. Llevo un rato a Selvin en el carro, dice. ¿Ah? ¿Cómo va, Selvin? ¿Cómo te vienes? ¿Va a acompañar? Pues si te va corriendo, porque yo no. ¿Va? ¿Ah? Trotando más que ya. Sí, pues sí. Miren, vea, quedamos con Selvin. Es que ching, es ácido para correr, va. Pero siempre soltamos un huracán. Sí. Él lleva su ritmo. Él corre más porque es un gran atleta. Sí, hombre, 6 meses estuvo preparando, ching. Corriendo 30 kilómetros todos los días. Sí. Y nosotros. Y yo, la rodilla es que la ando mal, pero porque yo tuve un accidente hace tiempo, ya les había contado. ¡Hola! Sí. No, ya no hay gente. Ya la gente se quedó atrás. Gracias por la transmisión en vivo, dice. Excelente. Sí, está acostumbrado a correr, dice. Esto te aguanto, pero ustedes dignan, mira. Bueno. Mire cómo lo van a recibir a Chime. Mire cómo lo van a recibir, ve. Ya van a ver. En vivo, señores. A todo color. A todo color y sin frenos. Los chicos de la ambulancia, miren. Saludos, querido Joaquín, Dios le bendiga a ese Anaí Cáceres, bendiciones. No deje de darle apoyo a Selvin, en la sube, dice, aquí vamos apoyando a Selvin. ¿Cómo va? Buena quemada, va. Aquí tenemos a Jason, mire. ¿Cómo va? Buena quemada. Está bravo. Te admiro porque sinceramente te has echado todos tus días. Ya siento la presión acá,
pero no nos hemos tirado, no nos hemos tirado, seguimos cumpliendo, ustedes y nosotros somos parte de esa, de ese gran sueño que se está haciendo realidad, y el mensaje es, nunca dejes de correr por tus sueños, persíguelos hasta que los cumplan. Bueno, ahí está la palabra de Jason, mire. Y también hidratándose, ¿va? Porque era muy importante. Aquí el sol ya se pudo poner un poquito caliente y está por bravo. Supuesto ya falta poco. Y mira lo que nos falta, ¿va? Sí, una... falta poco en distancia. En distancia. Pero falta mucho en escalada. Es que eso es lo que lo mata a uno. Sí, eso es lo que cansa. Porque no es lo mismo ir corriendo en plano o en bajada que ir corriendo con un desnivel. Es correcto. Sí, sí. Y, que... y también que el paso de chingo. Oh, esa es otra cosa. No es cualquiera que va a llevar el paso. Sí, hombre. En el momento que uno va, tranquilo la parte. Cuando me das cuenta, ya le lleva 100 metros. Y después, hay unos que vienen pidiendo a los montados en carro. Y después vienen con la parte del. Ajá. No voy a dar nombres porque. Se puede Sí, pero es bueno que estamos aquí con él. Bueno, belleza, belleza. Bueno, estaba Jason, mire, de lo que era el mismo. Mire, ahí está. Viene corriendo por los niños. Ya venimos reventados ya, Joaquín. Sí, no, no, sí, es que es normal esto. Mira, sentimos que las piernas nos calientan. Sí, claro, claro, claro. Un placer conocer en persona. Bueno, gracias, gracias. Qué felicidad también. Ah, pucha, qué bueno. Lo retiramos. ¿Tiene el teléfono? ¿Con qué? Pero no, está de vuelta en la tierra. Bueno, miren este bebé. Futuro oficial. Bueno, ahí está, mire. Ya estamos prácticamente en la. No sé si le puedo mandar un. Ya mi papá no está, pero fue policía por más de 35 años, fue el amante de Carlos Sierra Sánchez. No sé si lo llegó a conocer el sargento Sierra Sánchez. No, quizás no. Igual somos amantes de la institución. No, gracias, gracias. Estamos a la orden. Lo felicito, un gran ejemplo. Gracias, estamos a la orden. Gracias. Una foto. Policía y bombero. Ahí está, policía y bombero, mire. Bueno, vamos a avanzar, pues. Bueno. Nos vemos de nuevo. Dios está con ustedes, dice amén, amén. Dios está con nosotros siempre. Ahí están los cadetes, mire, hidratándose con la agüita, ahí están los cadetes, ve. La gente que está junto con los cadetes. Sabe, sabe. Ay, qué es excel, pues, sabe. Yo pensé que iba. Buen día hasta mañana. Pues sabe. Porque yo pensé que. Es que mire, a Selvin entrevista y se han perdido toda la entrevista. Estuvimos hablando como una hora con Selvin. Lo que nos mandó a bajar de la cuesta de la vieja. Sí, es que muy rápido. 2 horas y media. Muy rápido. Le agarraron un poconazo. Todavía le estoy diciendo, chido. No, pero. No, así sí, es cierto, es cierto. Pensé que bajaron durante la vida de los cines. Bueno, hagámonos a un lado, por favor, hagámonos a un lado. Avance. Todos a un lado. Todos a un lado, por favor. Avance. Cuidado los carros ahí. Gracias, Pepe. Sigue corriendo, Chim. Gracias a la marca Pepe también. Métase al carril derecho. Me apoyando a Chim Cuidado. Métase al carril derecho, por favor. Para apoyar la posición de la escuela experimental. Ya está listo. Han transcurrido día a día. Desde que Chim salió de Tezapá de Basura con un gran equipo. Que le ha acompañado durante todo. Muchas gracias. Ahora por favor, 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 ha sido una jornada Polituber, ya una jornada muy, muy buena y por supuesto acompañando a Chile en esta gran aventura. Ya casi terminamos este recorrido, nos quedan alrededor de 1 kilómetro y bueno, la expectativa Joaquín, vente Jason para acá. No, sinceramente créanme que ha sido un ejemplo hoy, gran cantidad de personas que se unieron a este evento. Sinceramente, exagerado. Ahí van a ver los videos ustedes. Por supuesto, estamos. Gracias.
a más de 150 personas conectadas en TikTok. Jason, bueno, Jason se vino. Aquí vestido donde más gente se ha unido. Sí, definitivamente. Sí. Jason se vino, soy colega periodista de hoy mismo en San Pedro Sula, Polituber, Joaquín también. Jason se vino desde San Pedro Sula. Jason, ¿qué tal te ha recibido Comayagua? Igual a Joaquín también. ¿Cómo va la experiencia? Bueno, sinceramente, Comayagua es uno de mis lugares favoritos en el aspecto hasta del ciclismo, porque me encanta primero la vistada y después esta escalada que mi respeto. Quiero aprovechando acá el descanso que estamos teniendo en este mundo, dice, guapo el policía, dice, vaya está aquí. Pero estoy casado, ¿va? Bueno, no casado, pues no, ya, pero un hombre metido, hombre. No, cuidado ahí. Cuidado ahí. Ahí va adelante, va adelante. Ya lleva la chacha, ¿eh? Así es, ya lleva la policía. ¿Sabes que te molestamos? Tomarnos una. Sí, me tomo una. De mi celular. Ya, pues están los últimos 5 segundos. Supremo no aguanta ni 5 minutos ni con ropa de marca. Dice. Es Chamalupo, dice también ahí. Chamalupo es que le amaní con Mayagua, sí. Sí, es que no, lo que pasa es que, mire, es fácil decirlo, pero venir a correr. Pero si yo, ya mi rodilla, ya, imagínese, pues. Agarré aire en la rodilla, sí. No aguanto. Entonces, más bien es admirable que Supremo, que pasa todo el tiempo en TikTok haciendo videos, venga y corra 5 kilómetros, hasta mucho de más. Es necesario que siga corriendo. Y hay gente que no ha corrido ni uno. Nosotros felicitamos y agradecemos a Supremo porque se ha unido a esta causa, pues. Y el jueves va a estar con nosotros. El policía se lastimó el pie mucho por esto. Bueno, Joaquín, ya lleva 10 días desde que partió. 9, pero ayer descansamos. Sí, ayer descansamos. 9 desde que partió desde el Santé de Basura. Sí. Una vez así que haga un gallo en TikTok, no sé el personal. No, ahí va. Ahí viene. ¡Dale, el vehículo! ¡Dale! Vamos a avanzar. Continuamos. ¡Avance! ¡Carro! ¡Avance! Corriendo con niños, ahí tenemos a Chin. Este es el hombre que le mandó saludos a Supremo, ¿eh? Hey, aquí está el jabón, aquí está el jabón. No, el paste. El paste. Digo, sí. Supremo, vete, vivo, acá te esperamos, mi perro. Apagame la papadita. Ya no soy el único con las rodillas, señores. Mira, ahí va otro, ¿eh? Ya no soy el único. Ahí va otro del lado. Sí. Va, que es del lado, ahí andaba yo. Del lado. Ahí, hombre. La misma rodilla, bueno, son las mismas, el mismo lado. Gracias a toda la gente que está apoyando. Sinceramente, mi cariño y mi aprecio para todos. Vamos a seguir haciendo las cosas bien. Vamos a seguir haciendo la diferencia. Recuerden que la diferencia la hace uno mismo, no el lugar donde trabajas ni nada. Y Policía Nacional la lleva en mi corazón. Con una rodilla, se va por el lado derecho. Y se la lleva. Vamos, ¿cómo están? Bien. ¿Qué estamos? Excelente. ¿Catemos la abuelita? Vamos,
Ah, pues, lo que tienes que repetir ahí. ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡Esta corridita me baja la moral! ¡Esta corridita me baja la moral! ¡Estoy acostumbrado a la velocidad! ¡Estoy acostumbrado a la velocidad! ¡Cuando mi abuela tenía 101! ¡Cuando mi abuela tenía 101! ¡Ella corría más rápido que uno! ¡Ella corría más rápido que uno! ¡Cuando mi abuela tenía 102! Cuando mi abuela tenía 102, ella corría más rápido que vos. Ella corría más rápido que vos. Cuando mi abuela tenía 103, cuando mi abuela tenía 103, ella corría con los tenis al revés. Ella corría con los tenis al revés. Cuando mi abuela tenía 104, cuando mi abuela tenía 104, ella corría más rápido que un gato. Ella corría más rápido que un gato. ¿Cuánto mi abuela tenía 105? ¿Cuánto mi abuela tenía 105? Ella colgó los tenis un domingo. Pendientes, ascendentes, ni siquiera Dios me siente, pero vamos con toda la moral al 100, porque la meta de este Tegucigalpa. Un mensaje de motivación para Chin. Bueno, que le ponga, él tiene resistencia, ha hecho muchas cosas por Honduras y esta no es excepción, así que ánimo Chin. Listo. Bien, nos vamos, mi gente. Adiós. ¡Adiós!
Nos vamos, mi gente. Adiós, bye. Gracias. No, no, no. Dale. Vamos a llegar. Ánimo, mi gente. Nos vemos. Saúl, va a regresar. Saludos. Mañana.